Sindicato Nacional Interempresa. La canciller venezolana Delcy Rodríguez informó el miércoles que el presidente Nicolás Maduro y su homólogo uruguayo Tabaré Vázquez conversarán sobre la suspensión de Venezuela del Mercosur. Venezuela insiste en que se mantiene al frente de la presidencia pro tempore del bloque y ve en Uruguay a un aliado porque votó a favor de la sanción, pero sostiene que el país caribeño se mantiene con voz pero sin voto en la organización. Dicha opinión no la comparten los otros tres fundadores del bloque comercial, Brasil, Argentina y Paraguay. Llegaron unos cancilleres confabulados, se reunieron y dijeron: suspendemos a Venezuela. ¿Pero y cómo? ¿En base a qué norma? ¿En base a qué proceso? ¿Y el debido proceso y el derecho a la defensa de Venezuela dónde está? Venezuela debía asumir la presidencia rotativa del grupo por medio año, pero los demás países no le reconocen esa función y gobiernan el bloque de forma colegiada. La suspensión se formalizó el 1 de diciembre al cumplirse el plazo de 3 meses que los socios del grupo dieron al gobierno de Maduro para incorporar a su legislación 1.500 normas comerciales, políticas y de derechos humanos. La secretaría del organismo le reconoce solo 931.